Bueno, la crónica latinoamericana tendría tres características para sustentarse hoy en día. Una tiene que ver con que es un género periodístico literario, tal como lo conocemos desde hace mucho tiempo. Otra tiene que ver con la forma donde se produce y cómo se produce. Esto es a raíz de que a finales del siglo XX hubo algunas editoriales, algunas revistas que se preocuparon por la crónica y empezaron a manejarla como un género, como era en Estados Unidos, con un editor que se encargaba de decir un tema que tenía que investigarse, intervenía en la creación de la crónica junto con el cronista y aparte le daba un espacio definido al cronista, muy largo el espacio físico que necesitaría en una revista y aparte el tiempo para investigar. Y es una característica hoy en día de la crónica, que tiene el espacio suficiente para poder publicarse. Y también tiene mucho que ver que hoy la crónica se considera un género netamente subjetivo. Por lo regular está establecido desde un yo, el que enuncia es un yo. Más bien la crónica se vuelve un hecho noticioso después de que es publicada, que sería parte de las características. Temáticamente hay dos antologías que hablan de la crónica latinoamericana actual. Una es la de Diego Jaramillo Budelo y otra es de Jorge Carrión. Ambos dicen que la crónica tiende hacia lo estrafalario, a ver gentes bizarras, a la violencia, tiene que ver con los marginales. Sin embargo, Leila Guerriero, que es otra cronista, dice que actualmente si la crónica únicamente se ocupa de eso, está olvidando otra parte de la realidad. Es cierto que gran parte de la crónica latinoamericana tiene que ver con esas temáticas, sin embargo, también tiene que ver con una forma como se hace la crónica. La crónica no necesariamente tiene que ver con una temática, cómo se desarrolla, sino que tiene que ver con tres vínculos, que serían los que mencioné. El lugar donde se publica, en este caso las revistas, la forma como se vinculan los periodistas y la forma como crean las crónicas a partir de una gran inversión dentro de la realidad de la gente que son personajes de su crónica.